Estamos en estos momentos, eh, digamos, uniéndonos en función. De salirle al paso a la tragedia que nos, este, digamos, nos invade a toda Venezuela y también a nuestros hermanos países, tales como el de Colombia, con la finalidad de poder aportar nuestro grano de arena. Ese grano de arena es un grano de arena crítico en el sentido, por un lado, de este, a, a alabar o avalar lo que ha sido la posición de la mano amiga del gobierno que he, ha estado comportándose a la altura. Nosotros desde acá le hacemos un llamado a todos los damnificados a que no se queden en los refugios. A a que no se queden esperando nada más la dádiva, sino que también este, salgan eh, con sus saberes y que salgan también con sus criterios a buscar lo que nosotros consideramos les es necesario. Le hacemos un llamado a todos los refugios a tratar de unir esfuerzos, no de quedarse este, esperando que, que les lleven todo a, a los refugios. También desde acá, de una manera organizada y de una manera crítica, le hacemos ese llamado para que se unan en una gran cruzada, porque este, ahorita estamos de designación. Libertador, el cual lo vamos a convertir en un gran almacén de, de, de todo tipo de, de, de materiales, pues, y una vez que los tengamos llenos, vamos a partir hacia Barloven, hacia nuestros hermanos de Miranda, concretamente en Barlovento, Río Chico, este, con la finalidad de llevar todo este tipo de elementos que permitan que los hermanos de allá salgan de, de la tragedia en que están. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la gente del 23 de enero, con los colectivos de aquí, y estamos haciendo llegar a todos los empresarios privados. Está escrito, donde la colaboración que ellos van a dar va a estar fundamentada con esta solicitud, para que no haya irregularidades o no haya ese tipo de personas que se quieren beneficiar de una u otra forma personalmente. Ese trabajo lo estamos haciendo mancomunadamente aquí en el Gimnasio Cubierto, para que todas las comunidades que han sido sufridas o que ha de una u otra forma se sienten afectadas estaremos nosotros dando ese rol revolucionario dando ese apoyo, dando esa solidaridad a las comunidades y mayormente a las comunidades de Sucre que han sido desposeídas, que en realidad no han tenido el apoyo ni de la alcaldía ni de la gobernación. Aquí estamos los grupos sociales, los grupos revolucionarios, como nos tildan radicales, apoyando a nuestras comunidades. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.